La historia, cultura y tradición que sella la identidad de Santiago de Cuba como cuna del ron ligero marca hoy la excelencia de su bebida. Y es lo que la vida me dio la oportunidad de hacer, que continuamente me ha dado la corporación, porque la de superación, no solamente ya de cuidar la tradición, sino de superar desde el punto de vista científico-técnico todo lo que recibimos de una tradición de 7 generaciones que me antecedieron y que han logrado que el amor y la dedicación y la persistencia en el conocimiento de esta industria se haga posible en mí y se realice, y que yo pueda aportar por esos conocimientos recibidos a nuevas generaciones para dar una continuidad. En el marco del 30 aniversario de Cubarrón, desde la bodega Don Pancho, maestros roneros nos abren sus puertas para intercambiar de sus saberes. 30 años de celebración de Cubarrón significa mucho para nosotros, los maestros del ron cubano, y también para mí, ya que se ha logrado reconocer el ron cubano en el mundo. Es decir, no vamos a hablar de marcas, sino vamos a hablar del ron ligero cubano. Ya tienes un prestigio y un reconocimiento a nivel mundial. Trabajar en función de la excelencia, respetando los principios de la ronera cubana, es la misión y objetivo de los maestros roneros. El 30 de noviembre del 2022, la UNESCO nos otorgó este reconocimiento de patrimonio cultural y material de la humanidad a los saberes de los maestros ron cubanos. Para nosotros, como miembros del equipo de maestros del ron cubano y como santiagueros, pues nos sentimos contentos porque ha sido un reconocimiento a una historia rica desde el año 1872 hasta nuestros días. Mantener la distinción de excelencia de Santiago de Cuba como cuna del ron ligero es su principal desafío. Haber llegado a los 30 años del aniversario de la Corporación Cubarrón realmente significa un orgullo para mí y creo que para todos los trabajadores de la ronera Santiago de Cuba en general, porque somos una gran familia que trabajamos no solo por hacer un producto, sino por respetar una cultura y una tradición. Santiago de Cuba agasaja los 30 años de Cubarrón desde la exquisitez, la ciencia y identidad de su bebida, ron ligero. Yadira González Otero, especial para La Mesa Redonda.